Me corrigió una vez, pero sí, pero me dijo que las tenía panda los dientes de aquí adelante porque tengo las cordales acostadas. Entonces, lo que si yo me las saco, cordales, mis dientes se me van a empezar a acostar. Yo a eso le tengo miedo porque ya me van a hacer. El tico sí necesita freno urgentemente, al menos abajo. Sí, tico, tico sí necesita freno. También, pan. Pero bueno, que el labio le tapa la sonrisa. Ajá. O sea, yo nunca he sufrido de dolor, caries o algo así. Porque, o sea, mi papá siempre ha sido que cuídate, va. Entonces, lo único, a mí me da miedo esto ahorita que voy a hacer, porque cuando ya me hice un blanqueamiento. ¿Cómo? Ya te has hecho blanqueamiento. Sí, y es bien bonito, pero duele los primeros días. Pero fíjate que, vaya, el blanqueamiento a mí me... Yo lo que fuimos a preguntar, no me acuerdo, con la Bessi o la Nayeli, fuimos a preguntar. Y nos dijeron de que si nos hacíamos blanqueamiento, no podíamos tomar coca, no podíamos tomar café, no podíamos tomar fresco de tamarindo, nada de que lleva color. Cuando yo me lo hice, y más que el dolor es como cuando se le destiempan los dientes y agarra aire. Sí, el dolor, pero permanente, aunque usted tenga boca cerrada. Sentí como sensibilidad. Sí, pero depende, porque no a todas las personas. Pero es un tratamiento de varias sesiones, ¿verdad? Bueno, si usted lo quiere chele, sí, pero a la primera se nota un cambio. Sí, pero, sí, pero, sí, pero, sí, pero es que es un químico que usan, algo así quizás. Lejía, bueno, es que bastante. Ajá, lejía, magia blanca. Sí, es lo que tenés. Pero me lo hice hace más de un año. Ya debería de hacer. Estabas en el canal, otro. Todavía no estaba en el canal. Antes. Debería de hacerme otro, pero duele. Y yo cuando tomaba algo, obviamente no era colorante. Pero eso no es primeros días nada más. Después uno se tiene que cuidar para que no vuelva a ser amarillo. Nah, ya estás bien con mi dientes, sí, amarillo, mejor. Tengo que sí, porque con así puedo comer lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera. ¿Usted que conoce aquí? ¿A quién me puedo contar eso? A él. ¿A él? Sí, a él. A él. A él le podía preguntar. ¿Ahorita? Sí, o si no, al doctor que vaya. ¿Con el que yo esté ahí? No, pregúntale a él. Él te va a decir a quién le vas a preguntar. A él. Él te va a decir a quién le puedes preguntar. Ella tiene una duda. Déjame el guapo. Le está diciendo que está feo. Le está diciendo. No. Pobrecita. Espérate que pasa con los ojos. Entonces le dijo a la doctora, ay, ya déjame en paz. Vete a mandar el guapo, guapo. Está mejor que otro. Hola, doctor. Hola. Yo tenía una cosa. ¿Cómo no? Claro, voy a decirlo. Ay, qué concreto, ¿ya viste? Mire, mis dientes están como así. Como semiluna. Ajá, okay. Y yo lo que quiero nada más recto. Pero no sé con qué eso podría ser. ¿O qué es lo más recomendable? Lo más recomendable. Bueno. Bueno, podemos usar ortodoncia para poder corregir el espacio que tiene y que tengas una mejor oclusión. Vas a tener una mejor mordida y luego esa parte que se logra como una semiluna, podemos hacer un tratamiento cosmético que ya puede ser con carillas. Ajá. Rectecito, rectecito, ajá. Exacto. Un chatorreo al frente, te queda muy bien. ¿Sería necesario la ortodoncia o se puede...? Se puede hacer solo la parte cosmética. O sea, nosotros por clínica de ortodoncia siempre recomendamos que utilices brackets para mejorar tu oclusión, porque tal vez ahorita estás joven, no sientes nada, pero al futuro en las malas oclusiones traen problemas articulares, de repente se levanta de la mañana, me duele la cama, o cuando muerto siento que la mandíbula se va de lado. Entonces por eso recomendamos la ortodoncia y luego un tratamiento cosmético. Ok, pero aquí se podría hacer eso. Puedes hacer las dos cosas, o si no, puedes hacer el tratamiento cosmético, que te queda muy bonito también. Sí, eso no será. Lo podemos para allá. Y lo que quería también preguntar es que si son estos dos dientes, ¿se puede ir a alcanzar el color de mis dientes? Claro. ¿O serían todos? No, se puede hacer solo al frente. Como el problema está en los dos dientes, en los dos centrales, podemos tocar solo eso, que el color no te preocupe, porque el color queda exactamente al diente de la par. No se nota que es algo artificial lo que se coloca. Ahora, es lo que tengo yo. Yo tenía amarillo, me dejaron amarillo. Ajá, claro. Por los materiales que se manejan ahora, no es necesario o que se va a notar que algo es artificial o el color es diferente, porque la forma es diferente. O sea, la forma se cambia. Dan el tono. Se puede hacer y te queda de lo más natural y nadie se va a dar cuenta que te has trabajado algo. ¿Tú tienes? Yo quiero eso. Como dientes naturales. Vaya, claro, lo podemos hacer. Es rápido. La carías. Demora tiempo. Hay que tomar. Nos vamos a hacer una. Nos vamos a comer bufanda. Nos mandamos eso al laboratorio y luego ya viene para hacer las pruebas de color.
la forma, y si todo está bien, entonces se coloca. Se puede hacer, no directamente hoy mismo, hoy se comienza. Es como un, parte como un proceso. Un proceso. Okay. Un proceso, y ahí 3 días después o 2 días después se hace la prueba y ahí vamos para avisar. Para ir renovada a Cancún, eso quiero yo. No salía a tiempo, nos vamos a Cancún el domingo. Un día, dos días, o tres. Mañana no trabajan quizás, porque es viernes. Y a la madre. ¿La serie es el viernes? Preguntaba si sale antes del domingo. Se podría salir del terminar el tratamiento, el proceso. Que va para Cancún el domingo. Quiere ir sonriente. Se puede pedir un tratamiento express, se comienza ahora y pensaría que el sábado, viernes, sábado está. Oh. Sí se puede. Zapito. ¿Cuánto costaría? No, yo no llegué a feliz. Bueno, mandaríamos con el departamento de presupuestos y administrativo que maneja los costos para que te den los planes. Un aproximado $1,000. No, hacen una cotización porque le explican todo lo que necesita realmente, ¿verdad? Si necesita algo más para que el tratamiento sea integral y pueda funcionar. Okay. No. Ah, vaya, okay. Es porque yo pregunté eso, si ponían caliente, no, entonces no sé cómo sería el nombre. Sí, bueno, en realidad sí son carías cosméticas las que se hacen, pero sí, sí colocamos. Ah, sí colocamos, claro que sí. ¿Y después de un blanqueamiento cuánto tiempo sin tomar nada colorante? Se recomienda que cuando te hacen blanqueamientos, nada de colorantes, nada de café, vino, eso es lo que vamos a hacer al diente, ¿verdad? De recomendación por lo menos un mes sin ningún colorante. Pura agua, pura agua. No, y ahí rebaja, y eso es bueno. Pues se puede utilizar como el spray, por ejemplo. Todo lo que no tenga colorante. Y la otra, si la otra indicación, porque casi nadie hace caso a la indicación de que si toma alguna vez un colorante, se cepilla los dientes inmediatamente después de que ingiera la bebida. O sea, el problema está en el tiempo de que alguien ingiera un colorante y tarda 3 horas en un cepillado. Si la higiene es pronta. También me dijeron de que al hacerse el blanqueamiento pierde el brillo, el diente o el esmalte natural. No, en realidad lo que hace el blanqueamiento es que elimina las manchas que están dentro de los tubos dentinales. No requiere ningún tipo de tratamiento abrasivo sobre el diente o algún raspado sobre el diente. El esmalte se mantiene tal y cual está. Lo que hace es que se limpian los poros. Eso es lo que hace el blanqueamiento. ¿Se puede lograr en una sesión o son varias sesiones? Okay. El blanqueamiento. A veces con la primera ustedes logran ver el cambio y en la segunda pues ven un cambio mayor, ¿verdad? Eso depende del grado de color que tenga el diente. Ah, yo 3 sesiones me llevo. Yo 3 sesiones me llevo. Sí, requiere más sesiones. ¿Cada cuánto tiempo hay que hacerse un blanqueamiento? ¿O es recomendable? Usted se lo puede hacer cada 6 meses. Una vez al año. O sea, y la limpieza de color. Si se hace un blanqueamiento y 6 meses después se valora y no hay ninguna mancha, no es necesario tocar. Pero si se hace una sesión y necesita una segunda, ¿cuánto tiempo de diferencia? Puede ser a los 2 o 3 días. Ah, ok, es rápido. No tiene que ser un tiempo tan prolongado. Mira, acá no te voy a hacer para hoy. Sí, eso se hace como 1 hora, 45 minutos. Nos vamos a comer pupas allá, sí, a planes, y después pedimos. No, pero tiene que ser antes, después de Cancún, es que allá vamos a tomar de todo, tico. Sí, cama. Un cepillo, y van a la otra. No, pero tico, no, lo mío sí ahora. Sí, ahí traemos las pupusas. En vez de andar cuchara y tenedor. La próxima, mejor... Tico, y ves si lo que quieras. Mejor la próxima visita que hagamos aquí, ortoestética, es a blanqueamiento todo. Ah, sí, cama, un blanqueamiento. ¿No podemos en tratamiento? Todo el mundo tomando agüita en la sede. Eso sí, puede, eso sí hay un precio. ¿Eso sí hay un precio o depende de la evaluación? ¿Grupal? ¿El qué? ¿Del blanqueamiento? No, tiene un precio fijo. ¿Cuánto es? Creo que en precio de promoción está como $75. Ah, no está mal. Pagué más por los rellenos ahora, vale la pena. ¿Pura agüita, cama? ¿En tus dientes? No, sí, necesitas. No, sí, está feo. Mire los dientes. Como cuando ratones, mire. Este chiquito me lo quebré cuando estaba chiquito. Este chiquito, cuando estaba chiquito. Pero son los dientes de leche. Ajá. Son los dientes de leche. Chiquito. Son pequeños. Yosha Hernández. Pero sí se puede. Se puede corregir también. Solo que habría que nivelarse. Pero mucha máquina. Sí, tú necesitas. Frenos. Precio. Frenos. Todo un blanqueamiento, ¿qué? Sí. Y para. Ah, está bien.
que ocupar black. Sí, ahí está atrás. Vale, correcto. A mí me gusta verlas con bragas. No, pero pagan y me los pongo. Ah, claro. A vos ya dijiste que vos te los pagan. Sí. No, pero bueno, tres. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias, nos ha resuelto muchas dudas. Vaya, hoy tu duda está resuelta. ¿Vea? Vaya a notarse, hija, que se lo va a hacer. Sí, porque el otro no. Pero te vas a quedar, mamá. Nosotros vamos a comer nosotros. Sí. Preguntarle al muchacho que anda con la cámara. Ajá. Que si vamos a molestar a la, bueno, a todos, porque obviamente no podemos entrar todos, pero molestar a Nayeli ahorita que está allí. Que no está allá. Ahí, aquí lo metieron. Sí, aquí, ah, sí. Pues sí, es con la doctora que yo pasé, ah, pues no hay problema. No, pero él es el encargado, él le puede. Es el encargado. Sí. Hola. Él es el community manager, dijo. Hola. Community manager. Ah, encargado, pero es community manager de las redes sociales. No puedo, no tengo la mordida bien. ¿Te dijeron? Me dejaron alta aquí. ¿Te dijeron? No, no me hicieron relleno, no que tengo no sé qué cosa aquí. Entonces eso me pusieron para mientras. Y no, y para morder. No muerde. Sentí raro. Sí, pero eso te lo vas a ir desgastando. Al pasar los días, al comer, te vas desgastando. Porque dice que el viernes tengo que venir, dice, para continuar con relleno. Porque lo que tengo no es relleno. Ve, sí, pero es que ¿cómo está de grande? Huela. Era sí. Y el diente la comida y está mal. Si está aquí, pues ya le pregunté a ella. Solo le va a preguntar a la doctora. No, si la doctora no hay problema. Sí, no dice nada. Sí, ella, bien amable, a mí me atendió. Súper amable. Era cráter ese, no era. Ajá. Mira, ya está. No está, no sé qué ella. Esta bicha me gusta cuando andas así activa, fíjate, Jocelyn, ¿por qué no puede ser siempre sí, así? Sí, porque no puede ser así, no te callas. Es que mira cómo viene en el micro, va a gritar. No, es que ella anda súper activa. Y por eso me gusta esta bicha. Y por eso me gusta cuando esta bicha va a los viajes, porque en los viajes casi siempre se activa, casi siempre. Porque es el cambio de clima. Imagínate que hasta hablaste con el doctor y le dijiste feo y ni cuenta se dio, le dijiste que son los ojos estaban bonitos. El otro se dio cuenta.